Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, 9 de la mañana en punto. La cita que ustedes tienen de lunes a viernes con nosotros, acá en Telemedellín. Recuerden que estamos en el canal Parque Telemedellín, un lugar donde usted puede entrar libremente, donde no tiene costo, no tiene que inscribirse, simplemente venir y acompañarme para que ustedes vean cómo se realiza y cómo se hace la magia de la televisión. Hoy tenemos un día muy especial. Tendremos temas sobre el manejo del dolor a través de los masajes, del coping o ventosas, que es más adelante. Además, las buenas prácticas que tenemos que tener con el medio ambiente de acá, de nuestra ciudad. Abarcaremos estos temas y por eso les abro la línea desde ya, 268-6033, para que nos comuniquemos y nos acompañemos. Hoy estoy dispuesta para que abarquemos esos temas, para que conversemos, para que me digan si tienen algún tema en especial que nos quieran escribir. Recuerden que también nos pueden ver a través de www.telemedellin.tv o escribirnos en nuestro correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. Feliz de iniciar este lunes, feliz de que todos tengamos una oportunidad de tener nuevas responsabilidades, nuevas metas por cumplir. Así que empezamos con toda esta semana. Como siempre, tengo mensajes para hoy. Hoy tengo algo muy especial. Hoy no les traje un libro, sino que les traje esta cajita que se dice Yo Vivo en Gratitud. Y es una cajita que tiene diferentes cartas de gratitud. Aquí las tenemos, ¿cierto? Y lo que hacemos, es lo que yo hago todos los días, después de levantarme, bañarme, organizarme, es ese mensaje del día. Vamos a sacar cualquiera. ¿Cuál es el mensaje que hoy tenemos para ustedes? Limpia tu mente y tu energía, libérate de culpas y resentimientos, ya es momento de ser feliz y vivir la vida que sueñas, depende de ti, tú eres el único que puede cambiar tu vida. Ahí les dejo el mensaje de gratitud del día de hoy. Bien, recuerden, 268-6033 para que conversemos, para que hablemos y aprovechemos los invitados que tenemos el día de hoy. Pues bien, una de las invitadas que tenemos hoy es la subsecretaria de Medio Ambiente, Verónica Cotes. Verónica, bienvenida, Mi Parque, tu casa, bienvenida a este parque. Tenemos a Verónica y a... Hola, buenos días. ¿Y quién nos acompaña Antonia. Más? Y Antonia. Siete meses. Siete meses, pero aquí vamos. Pero aquí vamos, pero ya está. Muy bien. Por favor, Antonia, acá en directo en el programa, vamos a portar bien. Verónica, bienvenida a Mi Parque, tu casa. Muchas gracias. Disfrutando de un espacio como el que tenemos acá en Telemedellín, donde le apostamos a la conservación y tener estos espacios para esos espacios verdes que más necesita la ciudad. Hablemos de esa, de cómo estamos en la ciudad frente al medio ambiente. Bueno, claro que sí, estamos en una región complicada, ¿cierto? Vivimos en un valle muy estrecho donde vive mucha población, sobre todo con muchas problemáticas hacia las laderas. Entonces, bueno, como todos los grandes centros urbanos, tenemos algunas problemáticas de residuos sólidos, evidentemente el tema de calidad del aire, que dos veces al año nos aqueja un poco más difícil por temas meteorológicos y de conformación del valle. Y en general, del papel que juega la ciudadanía en las buenas prácticas ambientales. Verónica, muchas veces dicen en las noticias nacionales es que Medellín tiene una contingencia ambiental, pero es porque Medellín tiene los sensores y tiene la capacidad técnica para descubrir cómo estamos en temas de calidad del aire. Es algo muy positivo porque tenemos cómo decir cómo estamos y cómo podemos hacer la prevención o cuáles son esos actos a seguir cuando sabemos cómo estamos. Y hay muchas ciudades que pueden estar pasando también por una contingencia ambiental, pero no tienen ni idea. En Medellín es diferente. Es cierto, digamos que Medellín, la región metropolitana, tiene más de la mitad de las estaciones de calidad del aire, entonces lo que tenemos es una ciudad muy diagnosticada en esos temas. Y sí, como todos los centros urbanos, tenemos problemas de movilidad, pero en dos épocas del año tenemos unas problemáticas que se agudizan más por la conformación del valle. Digamos que el aire no puede salir porque se genera una estabilidad atmosférica, no hay intercambio de los gases, entonces
hay, digamos que se acumula más. Sin embargo, se ha gestionado de una muy buena forma. Cada año tenemos un promedio menor de PM2.5, que es el contaminante crítico que tenemos en este momento. Entonces, finalmente hemos mejorado y la ciudadanía se ha dado cuenta de su papel en esto. Precisamente, 268-6033, para que se comuniquen y descubramos más, porque yo siento que el tema de la información es un tema de todos. Eso no es simplemente para el que tiene el carro, el que tiene la moto, ¿no? Es un tema de ciudad. 268-6033, ¿cómo estamos en temas de calidad del aire? Aquí les presentamos la siguiente nota. La calidad del aire que respiramos es un factor que influye directamente en nuestro estado de salud. Los agentes contaminantes dispersos en el aire quedan atrapados por cuestiones topográficas, pues las montañas funcionan como barreras. A esto se le suman las temporadas de lluvias, la temperatura y el movimiento del viento. En marzo y noviembre, las nubes generalmente son de baja altura, dejando atrapados los agentes contaminantes. La radiación solar es la encargada de calentar los gases y el material particulado, permitiendo que asciendan por encima de las montañas y sean arrastrados por el viento. Las emisiones de contaminantes cada vez son mayores, pues no solo crece la población, también el parque automotor, incidiendo en mayor proporción en la concentración de estos agentes contaminantes. Hacer uso del transporte público, compartir el vehículo con otros compañeros, no usar aire acondicionado, cuidar las zonas verdes y utilizar productos sostenibles son algunos consejos que puedes implementar para mejorar la calidad del aire que respiramos. Bien, ahí veíamos esas buenas prácticas que debemos de tener con nuestro medio ambiente. Verónica, expliquemos realmente, porque ya las personas, yo creo que la ciudad ya es más consciente del tema que tenemos dos veces en el año estos estados de prevención, que son en marzo y en noviembre. Así Pero es. ¿Qué pasa con este valle? O sea, ¿por qué nos sucede eso a Medellín y no le sucede eso a Bogotá? Bueno, muy bien. Lo que pasa es que, la transición entre la temporada seca y la temporada de lluvias es, digamos, una mezcla de un montón de factores que no nos ayudan, ¿cierto? Entonces, no hay radiación porque no tenemos tanto sol. No hay lluvias tampoco porque no hemos entrado directamente en la temporada de lluvias. Entonces, lo que se forma es una capa en la atmósfera. Es una capa donde lo que necesitamos es que se mueva o con lluvia o con radiación. Y digamos hay una estabilidad. En la medida que esa capa se rompe, entonces digamos ya hay una mayor, la salida de esos contaminantes. O sea, digamos que la contaminación sí es la que genera la movilidad, 80% más que todo por los vehículos, ¿cierto? Y el resto por las industrias. Entonces ese PM2.5 es un material muy pequeño que puede llegar a nuestros pulmones, enfermarnos, entonces por eso hay que gestionarlo de una forma adecuada. Es un contaminante de muchos otros que se generan, PM10, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, pero hoy digamos ese es el que más tenemos como crítico en el momento. Entonces, ¿por qué en esas dos épocas? Porque es de cuando pasamos de seco a lluvias, entonces se genera como esa capa. Por eso, digamos, a la ciudad le toca tomar unas medidas y prepararse a través de unos instrumentos que se han desarrollado, como el POECA, que es un protocolo que ya sabemos que dos épocas al año hay que implementarlo. Estás explicando de estos agentes contaminantes y cómo llegan a nuestro cuerpo y nos pueden enfermar. ¿Qué nos pueden pasar? Además que tenemos diferentes poblaciones a las que les afecta más. Sí, claro, tenemos los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, y pueden generar en su mayoría pues enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Entonces, finalmente, son enfermedades que, claro, mientras más nos veamos expuestos, más riesgo tenemos. No es que ya me enfermé porque hubo el episodio, pero sí, claro, digamos, con toda la trayectoria que llevo en mi vida, fumo, no hago ejercicio, además me expongo a estas condiciones, claro. Entonces hay más riesgos, digamos. Tenemos que así. Saber que las montañas funcionan en esta época, en estas dos épocas, como paredes. Sí, claro, estamos, hagan de cuenta, somos como una olla, entonces somos un valle muy, muy, muy estrechito, un valle muy estrechito donde la contaminación es más difícil que salga, diferente
diferente a la sabana de Bogotá, que no tiene sus claro, no sus tiene esas montañas. Paredes, entonces, además, cuando tenemos las nubes bajas... Exactamente, ahí se genera la capa. Ahí es cuando se genera esa capa gris que se puede ver en la ciudad. Claro que sí. Y no dejan que estos agentes contaminantes salgan, ¿cierto? Así es. Entonces, es un así tema, como decía, es de todos, es no solamente un tema climático, sino un tema de cómo nosotros como ciudadanos también generamos esto. Tenemos a esta hora llamada de Jorge Quiseno desde Santa Elena. Jorge, muy buenos días, mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Y gracias especialmente por la posibilidad de participar en estos programas tan importantes. Con todo quería dejar una inquietud. Sí, señor. ¿Cuál es la lectura que la Secretaría de Medio Ambiente le está dando a los corregimientos para solucionar estos problemas ambientales? Y específicamente quería también preguntarle, ¿las mesas ambientales de los corregimientos qué papel pueden aportar para ayudar en la problemática ambiental? Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. 268-6033 para que se comunique con nosotros y podamos dialogar y podamos saber más sobre este tema. ¿Qué le podemos responder a Jorge? Don Jorge, muy buena su pregunta, porque digamos, claro, los corregimientos tienen un contexto diferente. Nosotros en este momento nos encontramos articulando las acciones de todas las comunidades con lo que vamos a plantear en plan de desarrollo, y los corregimientos son fundamentales. Digamos que el papel de ustedes como mesas ambientales es súper importante, porque ustedes son los enlaces del territorio con nosotros como Estado para poder darle solución a esta problemática. Entonces, la Secretaría ahorita está estructurando cómo reglamentar el Acuerdo 3 de 2009 de mesas ambientales, precisamente para poder darle un papel mucho más importante a estos mecanismos de participación ciudadana y que tengan un real impacto sobre el territorio. Además porque vemos que ya es un tema de esas mesas ambientales, no solamente de los corregimientos, sino con las grandes empresas que firman y que dicen nosotros también vamos a aportar, porque también a ellos los miden y también los sancionan las grandes industrias. Y también es decir, bueno, no es un hecho solamente que nos sancionen porque estemos haciendo una mala práctica, sí, sino porque nosotros también estamos aportando. Sí, claro, digamos que con las mesas ambientales ahí hay unas alianzas muy importantes, y es todos los actores del territorio. Entonces ellos nos ayudan a hacer ese vínculo con empresas, con comunidades y con las problemáticas del territorio. Muy bien, nos trasladamos a la comuna 16, Belén, porque Elkin Arroyave nos llama hasta ahora. Elkin, buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Con Manuela Esteves. ¿Cómo estás? Manuela, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Listo, claro que sí. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, es una inquietud que tenemos. Hace 30 años que vivimos aquí en el barrio Belén, en la calle 26B, Bogotá, número 70-113. Sí. Sí. El tema ambiental es muy hermoso. Nos concierne a todos, obviamente. Pero es increíble que con los impuestos que pagamos, el predial que pagamos, que lo mantenemos a tiempo, la canalización de la calle 26B, estrato 4. Llevamos con todas las alcaldías habidas y por haber. Hemos traído a la gente de empresas varias, no han podido con el basurero que se nos convirtió esta canalización hace 30 años. Entonces escuchamos temas del medio ambiente, todo el día nos enloquecen con el medio ambiente y no han podido con esta canalización. Somos los únicos de la cuadra que nos preocupamos por esta canalización. A tres cuadras del Metro Plus, uno de los puntos más centrales de Medellín y de Belén. Y no han podido, te lo digo, ningún ha podido por eso. Por eso... Y votamos, tenemos el impuesto predial pago a tiempo, los impuestos pagos a tiempo. Yo me recorro todo Medellín y digo, pero ¿por qué el poblado se mantiene limpio y la canalización de nosotros? ¿Sabe cómo le dicen a esa canalización? La escombrera. Es que esto es, bueno, nos falta encontrar es cadáveres. Elkin. Que si puede, hemos hablado con todos los gerentes de empresas varias han venido para encontrar la solución. Tenemos a todas las volquetas que han venido a recoger. Si yo te mandara una foto en este momento, ¿cómo está esa canalización? Eso da vergüenza. Claro, Elkin. Vergüenza, vergüenza. Y no son los recicladores, porque nosotros tenemos al frente, se ven que los recicladores vienen y ellos hacen su trabajo y no tenemos nada. Nada en contra de los recicladores, porque ellos recogen y venden y de eso viven. Elkin, espera, Elkin, ¿me escuchas? Las llantas, Elkin. Ya tiran la basura encima del puente y ya está regada en la calle. Por favor, envíenos a... Elkin. Pusieron unas jardineras hermosas, se robaron todas las matas y les dije, por nada... Elkin.
Cuéntame, sí, Elkin, ¿me escuchas? Espérate para que podamos responder, porque obviamente tu inquietud y, digamos, esto que necesitas para que lo vayamos respondiendo, además, porque es, ¿cuál es el protocolo? Porque además se ve que es un tema que no es de hace poco tiempo, sino que lleva, como dice él, para que no cuelgues, por favor, para que podamos conversar y vayamos como resolviendo esas inquietudes, porque yo sé que eso es un dolor ciudadano, porque eso no es un dolor que le esté pasando a la casa de él, sino a su comunidad. ¿Qué podríamos empezar a decirle ese protocolo que se puede hacer para tomar solución a esto? Don Elkin, bueno, muy buena su intervención, porque nosotros en la Secretaría de Medio Ambiente tenemos a cargo el manejo de las quebradas y también tenemos el tema de educación en residuos sólidos. Entonces, si usted ahorita nos regala el dato puntual del sitio, qué quebrada es, nosotros podemos revisar. ¿Qué tengo para decirle? Tiene razón, hay muchos problemas en los que les hemos intentado, usted mismo lo dice, no son los recicladores. Entonces le cuento quién es la misma gente la que sigue arrojando residuos a nuestras quebradas. Entonces tenemos que seguir avanzando mucho en el tema de educación, hacemos ese tipo de intervenciones, como usted lo decía, de siembras, para que el espacio se vea ocupado con cosas bonitas desde el paisaje, desde el ornato, y aún así se siguen presentando esas problemáticas. Aquí también entonces hay una articulación muy grande entre la aplicación del código de policía, poder poner sanciones a las personas que hacen eso. Sí. Entonces digamos que en la Secretaría lo que hacemos es, tenemos un comité de ornato y aseo donde articulamos empresas varias, la Secretaría, Secretaría de Seguridad, porque estos temas nos siguen pasando, Entonces, Elkin, si nos regala más daticos, vamos y revisamos. Elkin, ¿nos regalas, por favor, la dirección para que nuevamente la subsecretaria la tenga? Y el teléfono también nos lo dejas ahí guardadito, no lo vayas a decir al aire, para que si hagamos un seguimiento de esa situación, porque es el escuchar y poder juntos resolver. Elkin, ¿estás ahí? Sí, claro, listo. Listo, Elkin. Entonces, si quieres, nos repites la dirección para que sepamos bien en qué parte de la comuna 16 sucede esto y sigan el protocolo que se deben hacer y no vayas a colgar para que sigamos comunicados y podamos hacer intervención de este tema. Entonces, perfecto, muchas gracias. A usted, Elkin, gracias por ser tan respetuoso, por decir que lo que está sucediendo, porque yo creo que de esto se trata, de que todos digamos y no nos hagamos los ciegos de es que está sucediendo eso en esa quebrada, pero así como es. No es en mi casa, entonces a mí no me preocupa. Entonces yo creo que son esos veedores ciudadanos que nos ayudan a que eso se arme y se componga. Entonces, Elkin, muchas gracias, 268-6033, para que sigamos discutiendo y para que sigamos conociendo y teniendo esta información. Verónica, ya regreso porque tengo que ir a mi otro set para hablar de los masajes que me ayudan a esas dolencias y a resolver en algunas ocasiones algunas enfermedades que me traen, la vida y que me traen, que me llegan en cualquier momento. Tengo a Moisés, que es masoterapeuta, y tengo a Gabriel, que es fisioterapeuta. Bravo. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Él es venezolano, colombiano. Gracias. ¿Ya has venido acá al canal Parque Telemedellín? Primera vez. Primera vez. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece mi set? Una hermosura. ¿Cierto que sí? Agradecido por estar acá. Bueno, Moisés, hablemos de esta técnica que es de hace mucho tiempo y que siento que apenas algunas personas la están conociendo, y es esas ventosas, el cupping. ¿Qué es esto? Es parte de la medicina tradicional china. Ahora mismo se está empleando como método complementario a las terapias físicas porque se ha notado una gran recuperación en personas con dolores musculares, contracturas, espasmos y tensiones que a veces el estrés, las malas posturas están creando en las personas. Por ejemplo, el cupping o ventosas, así su nombre le da crédito porque permite sacar en esos dolores o en esos puntos de dolor un vacío. Ese vacío es porque las personas no tienen buena circulación, falta oxigenación a nivel circular de la parte del músculo, y las ventosas permiten sacar ese tipo de daño natural. El cuerpo se tensiona, el cuerpo se contractura, y el masaje más las ventosas pueden dar un complemento eficaz, y eso permite que las personas puedan sentir una sensación de alivio. ¿Cuáles son esas dolencias? O sea, él ya lo abarcó un poquito, pero ¿cuáles son esos dolores para que las personas en casa, si digamos en este momento lo tienen, diga,
esto podría ser complementario, esta no es la solución y es el remedio, pero podría ayudar en estos procesos. Ok, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas siempre asocian los dolores y de inmediato lo que viene, quiero que me coloquen el coping, como si fuera la solución, como si fuera una inyección donde te van a hacer, te van a aplicar el tratamiento y de inmediato te va a aliviar. Pues, por ejemplo, yo como fisioterapeuta en el centro, en Sport Massage Medellín, ¿sí?, donde nosotros laboramos, yo me desempeño como fisioterapeuta, pero del área en terapia manual. Yo tengo diplomados en terapia manual ortopédica avanzada y terapia, ¿sí?, manual ortopédica miofascial y visceral. Todos esos estudios me dan a mí como unas herramientas para yo poder evaluar y tratar a las personas. Es decir, cuando una persona tiene un dolor, en este caso podamos decir un dolor lumbar, ¿sí?, no lo trato como una receta médica, como en muchos centros que quizás muchas personas hayan ido y le digan, tienes dolor lumbar, bueno, vamos a colocarle esto, vamos a hacerle esto, vamos a colocarle este ejercicio, esta compresa, ¿no? Mi intervención viene dada desde la evaluación. Yo trato de dar con el origen del dolor. Voy a evaluar, voy a buscar qué es lo que realmente está generando el dolor. Entonces, ya ahí yo decido si lo que le viene bien sería una aplicación de ventosas o alguna otra técnica. Puede ser un dolor crónico, puede ser un dolor generado por un golpe, puede ser un dolor de una mala, cuando hacemos ejercicio y nos contracturamos. Exacto. O sea, para todo eso nos puede servir. Puede ser inclusive la combinación de las dos. Sí. Porque puede ser que tú tengas algo crónico, pero está silencioso, estaba ahí, no te está generando tanto dolor y tú en tu día a día no le prestas atención. Pero eso va generando va como colocando y predisponiendo a la zona, sí, para luego generar una lesión mayor. Es decir, si yo tengo el área lumbar cargada por exceso de trabajo, por una postura prolongada en tu día a día, ya después ahí vienes y haces un movimiento en el gimnasio, sí, y ese movimiento desencadenó un dolor mayor, pero es porque ya la zona estaba predispuesta a. Y muchas veces nos pasa que ni siquiera sabemos el dolor de dónde aparece, porque muchas personas no van al gimnasio o simplemente por ser sedentarias aparecen dolores que es como, pero ¿qué pasó? ¿A mí por qué me está doliendo acá? ¿Esto se puede realizar en cualquier parte del cuerpo o solamente en algunas zonas específicas? Depende. Porque hay personas que, por ejemplo, uno de los lugares que se está manifestando mucho dolor, que es las partes de las entrepiernas. Sí. Hay personas que, dependiendo de su alimentación, dependiendo de su tejido muscular, sí, si las ventosas se emplean de la manera inadecuada, pueden dejar un hematoma que puede causar una limitación. Por ejemplo, hay personas que en ocasiones tienen dolor en el cuello, regularmente por postura o por el trabajo de oficina, que mayormente están enfrente de un computador muchas horas. Sí. Pueden provocar un dolor y si la ventosa no se emplea de la manera adecuada, pueden hacer un daño, pueden dejar una lesión que puede causar en un futuro no muy lejano una operación que se pudo haber evitado por un empleo de técnica inadecuada. 268-6033 para que ustedes se comuniquen, llamen ya mismo y pregunten sobre este tema porque quizás le pueda ayudar a usted en alguna dolencia que tenga en este momento. Recuerden que es complementario, eso no es el remedio completo. ¿Esto solamente es para personas, digamos, con un dolor o se puede hacer o se puede utilizar a manera preventiva o, digamos, yo no tengo ningún dolor y yo me lo podría realizar? Es ¿o correcto. Tengo que tener un dolor específico? No, no necesario. Por ejemplo, acá en el centro utilizamos las ventosas de dos maneras distintas. Una para cómo la utilizan mis compañeros, que son los masoterapeutas, que es para todo el tema de la oxigenación y todo lo que él ya habló desde el principio. Y yo lo adapto a mis conocimientos y a mi práctica como fisioterapeuta. Yo lo utilizo como movilizador de tejido blando y movilizar un tejido
que yo trato mucho, que es la fascia. Sí. Por eso es que tenemos una terapia que es relajación miofascial. Listo, espérame para que no se me adelante, que lo de la fascia es muy interesante, además porque ahí se puede hacer algo muy chévere. Entonces nos vamos con Rosario Castaño, que está en San Javier. Rosario, muy buenos días, mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Qué lindo programa, los felicito. ¿Cuándo va a venir a visitarme? Dígame, ¿cuándo puedo ir? No, vea, de lunes a viernes a las 9 de la mañana estoy acá. De lunes a viernes. ¿Sabes? Anote. Sí, de lunes a viernes. A las 9 de la mañana yo estoy acá y acá yo la puedo recibir. Y nos podemos tomar un tintico y salimos al aire las dos. Qué dicha. Qué dicha. Doña Rosario, cuénteme, ¿tiene alguna pregunta? Sí, claro. Cuénteme. Resulta que yo tengo un hijo que es un cuadrapléjico. Sí. Y mi hijo sufre un dolor neuropático. Sí. Porque tiene problema de la columna central. ¿Cómo le llaman? No en la columna central, sino en el problema central. Bueno, y a mí me gustaría que sí. Los jóvenes que están hablando, para que ellos me colaboren, claro que yo les pago, me le hagan unas terapias, me lo evalúen. Es un problema, pues. No. Doña Rosario, espere, no me cuelgue. Digamos, para que ustedes le puedan preguntar a doña Rosario, digamos, estas técnicas, ¿cómo le podrían ayudar a su hijo? Sí, bueno, claro. Por lo que pude escuchar, es un problema de médula. Sí. De médula. Y eso es una lesión neurológica. Allá en el centro de Sport Massage Medellín, la fisioterapia es muy amplia. Sí. La parte neurológica no la abordamos mucho, porque decidimos como que el que mucho quiere abarcar, poco aprieta, ¿sí me entiendes? Entonces, lo recomendado en este caso es que ella vaya primero a un centro de fisioterapia, donde hagan la fisioterapia, fisioterapia con problemas neurológicos, y ya después ahí sí hay que hacer un tema de movilización, porque seguramente si lo tienen que movilizar, ahí le estarían haciendo movilización, le estarían haciendo todo el tema para evitar escaras, para evitar ampollas por presiones, y ya ahí le darían como una mayor guía de lo que se le puede realizar. Nosotros en el centro, como le dije, no nos especializamos en el tema neurológico. Pero se puede complementar las dos cosas para hacerle la movilidad para su hijo. Exacto. ¿Cierto? Se puede trabajar, yo pudiera trabajar en conjunto con otra persona que directamente le esté tratando la lesión a nivel neurológico y yo le pudiera hacer movilizaciones, evitar que las articulaciones se pongan espásticas, todo el tema que conlleva. Listo, Gabriel. Doña Rosario, muchas gracias por su llamada. Ahí, por favor, nos deja el contacto para que usted después se pueda comunicar con ellos y pueda llevar a su hijo para que pueda seguir su proceso de rehabilitación. Pues bien, seguimos y continuamos acá en Mi Parque, Tu Casa, y ahora vamos a hablar de esas elecciones, esas buenas elecciones que debemos hacer en la vida, que cuando lo hacemos, lo principal es nos lleve a la felicidad. Vean. Muy buenos días, televidentes del programa Mi Parque, Tu Casa. Le voy a hablar hoy una cosa muy importante y es algo que hacemos constantemente y es elegir. Desde que nosotros nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eligiendo, elegimos levantarnos, elegimos quedarnos en la cama, ¿verdad que sí? Bueno, cuando nosotros tenemos eso en mente, de que nosotros tenemos la capacidad de elegir cada instante de nuestra vida y de nuestro día, se nos hace muy fácil elegir tan solo desde el corazón. Vamos a elegir amor, vamos a elegir ser felices, vamos a elegir estar en paz y en armonía con todos y con todo. Entonces, ¿qué nosotros encontramos? Que a través de esa elección, nosotros podemos tener una calidad de vida mucho más productiva, mucho más alegre y mucho más saludable. Porque las elecciones que nosotros hacemos con relación a todo, con relación a si voy a coger el bus o me voy a ir en el metro, con relación a lo que sea, siempre nos van a llevar a la salud o a la no salud. Y entonces vamos a elegir siempre, en todo momento, elegir en amor, elegir desde el corazón y elegir en la paz. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque,
Parque Tu Casa. Recuerden que estamos en el canal Parque Telemedellín y ustedes nos pueden llamar. Si no se pueden venirse hasta acá en este momento, pues me llaman para que nos comuniquemos y hablemos sabroso. 268-6033. Y continúo con Verónica, subsecretaria de Medio Ambiente de la ciudad. Estábamos hablando de la calidad del aire y cómo todos nos podemos vincular a mejorar esta situación que se presenta dos veces en el año. Esas buenas prácticas que tenemos que tener cada uno, no solamente el que tiene un vehículo, el que tiene una moto, sino todos podemos hacerlas. ¿Cuáles pueden ser? Y ese mensaje para la ciudadanía. Claro, nosotros el papel de cada uno es súper importante, es determinante en estos temas ambientales. Entonces, en calidad del aire es movernos en transporte público, en sistemas sostenibles, tratar de utilizar más la bicicleta. Si finalmente tenemos que utilizar el vehículo, es que el vehículo vaya lleno, por lo menos, para que se generen menos emisiones, digamos, per cápita. Tú lo decías ahorita, un tema de buenas prácticas. Hombre, si voy en el transporte público, no hacer que el bus pare 10 veces y que pare solo donde yo quiero, ¿cierto? Que pare en el paradero para que ese frenado no me genere tantas emisiones. Sí, claro, porque se dice muchas veces como que el tema es el que tiene la moto, o yo no utilizo bicicleta, entonces no, yo voy en mi transporte público, y un transporte público puede alcanzar 15, 20 personas, entonces aquí estoy haciendo mi buena práctica. La buena práctica sería pare en el paradero y que no pare en cada esquina, porque ese arranque es el que también no nos ayuda con el medio ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente, ¿cuáles son esos programas y esos proyectos que tiene que ayudan con el mejoramiento de la calidad del aire? Bueno, tenemos una unidad de educación y buenas prácticas ambientales. Entonces, digamos que nuestra labor es siempre fortalecer el tema de cultura ambiental. Entonces, por eso, además de calidad del aire, manejamos el tema de buenas prácticas ambientales en empresas, las ecohuertas, que es cómo utilizamos bien esos residuos orgánicos y los podemos convertir en alimento. Entonces, es todo el tema enfocado a las buenas prácticas y educación sobre todo. ¿Qué son las ecohuertas? Que además, porque siento que cada vez nos apropiamos más de ellas. Bueno, digamos que es algo muy bonito porque es algo que se puede desarrollar en cada casa. No tengo que tener un área verde grande para hacerlo. Sí. Entonces, desde la Secretaría prestamos como ese acompañamiento técnico para saber cómo. Cuando generamos esos residuos orgánicos, con un proceso muy sencillo, que nosotros también los acompañamos, podemos sembrar unas cositas muy básicas en nuestra casa. O sea, es algo a pequeña escala. También puede ser a grande escala, pero lo bonito es que lo podemos hacer en el balcón, en la misma cocina. Entonces, es eso, es a partir de los residuos orgánicos generar un sistema que nos produzca alimentos. Bueno, pues muy bien. ¿Qué son esas ecohuertas y cómo nos podemos apropiar de ellas y cómo puede usted tenerla en casa? Aquí se los contamos. Las ecohuertas se convierten en una práctica ecológica sostenible, de donde puedes obtener múltiples beneficios. Una ecohuerta es un espacio donde tenemos diversidad de plantas que podemos sacarle beneficio. También es un espacio donde aprovechamos los residuos orgánicos que se generan en nuestros hogares para convertirlos en abono y de esta manera ser sostenibles. En una ecohuerta podemos tener plantas hortícolas, aromáticas o medicinales y árboles frutales. No solo puedes consumir alimentos del patio a tu cocina, también pueden convertirse en fuente de ingresos. Vuelve a lo natural y cultiva en casa. Ese mensaje que nos da Catalina en la nota me parece muy, muy interesante, y es volver a lo natural. Es como nosotros creemos que solamente en el campo podemos tener lo natural, sino que en la ciudad también ya nos podemos apropiar de eso. Entonces, una ecohuerta yo la podría tener en mi apartamento, en mi casa. Sí, inclusive hay espacios que se pueden optimizar, como la pared del balcón, donde por lo menos tenga, claro, luz, ¿cierto? Sí. Donde por lo menos tenga luz y podamos echarle pues agüita y podamos tener la ecohuerta. Puede ser en espacios pequeños. Entonces, digamos que la Secretaría acompaña, o sea, de acuerdo a los requerimientos pues como del hogar o de lo que tengamos, ya se mira como la técnica que hay que utilizar. Verónica, la seguridad alimentaria, donde vemos en muchas zonas y muchas comunas de la ciudad donde se apropian de la tierra, donde juntos cultivan y protegen, y lo que hacen es cultivar todos estos alimentos que finalmente ellos se pueden ahorrar económicamente, pero también se pueden autoabastecer.
Sí, mira, eso es una pregunta muy interesante porque nosotros hemos prestado la asesoría técnica como para huertas a pequeña escala, pero en la administración municipal queremos articularnos con las otras secretarías. Estoy hablando de inclusión social, de la Secretaría de las Mujeres, donde ya la visión es un poquito más grande, ¿cierto? Y es apropiarse ya de espacios más grandes donde podamos tener el tema, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Sí. Entonces, lo que queremos es trabajar con todas las secretarías y manejar un tema de huertas muy integral. Verónica, pero si digamos en este momento alguien en su casa está viendo el programa y dice, ve, yo quisiera esto para mi barrio, yo quisiera esto para mi comuna, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por ahora escribirnos a la secretaría a ver cómo lo canalizamos. Como estamos, digamos, empezando la administración, estamos precisamente revisando eso, cómo lo vamos a hacer con las otras secretarías y al interior. Entonces, escríbanos y ya, de acuerdo al caso puntual, lo podemos revisar. ¿Dónde pueden escribir? Porque muchas personas en este momento sabemos que el año apenas está comenzando y la administración está iniciando. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que las personas se motiven? Porque van a llegar en algún momento a decir, bueno, lo quiero para mi comuna, lo quiero para mi barrio, quiero que esto esté acá, porque quiero que no solamente los adultos se apropien de esto, este adulto mayor se apropie de eso, sino que también esos jóvenes y los niños se integren y puedan tener estas ecohuertas en sus barrios, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde les pueden escribir en este momento las personas para que se integren? Además, porque ese protocolo, la secretaría se acerca al barrio, se acerca a la persona o ese líder comunitario. Sí, digamos que en este momento se hace por demanda, obviamente lo queremos hacer de una forma más organizada, pero por ahora escríbanos a secmedioamb@medellin.gov.co. Ese es el correo de la secretaría y ahí nos pueden llegar como inquietudes, propuestas y ahí ya vamos revisando. Listo. Verónica, voy a regresar a los masajes, no sé si claro te interesa sí. El tema además, porque usted, bueno, eso sería una buena pregunta para ellos, las mujeres embarazadas podrían hacerse este tipo de masajes, de... ¿cómo se le dice? Sí, masaje del dolor, porque muchas veces lo que pasa es que empiezan con ese dolor lumbar y podría para ellas también aplica. Sí, sí, claro. Es un complemento, ya que cuando se está pasando en el proceso del embarazo, los meses, sí, gradualmente ya va cambiando su postura y el masaje puede beneficiar para que el analgésico que de pronto le puedan recomendar no afecte esa formación y ella pueda sentir mejor y más relajación, porque estamos estimulando una zona que es la que le está aquejando o le está molestando por la postura que está adoptando en su cambio a través del embarazo. Por su parte, yo manejo una técnica miofascial, ¿sí?, que estimula la posición del bebé, es decir, cuando está en una posición inadecuada y esa posición le genera como un malestar o un dolor a la madre, mediante esta técnica yo puedo lograr, sí, que él se relaje, porque la relajación miofascial cala en todo el cuerpo, sí, tanto que también la percibe el bebé, sí, y relaja tensiones y él se puede acomodar mucho mejor. Bueno, y alivia ahí, Verónica, ahí ya te dejaron todas las indicaciones para que sepas cómo estar más tranquila, el masaje listo. ¿Qué tal si vamos a la práctica? Que tenemos a nuestro modelo, a Jorge, para que... Ya hablamos de qué son las ventosas, pero usted lo ha visto, Jorge, porque se está tapando la cara. No se tape la cara, modelo, que usted es muy bonito para que se tape la cara. Bueno, Moisés, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Cómo se hace? Que empecemos por acá, las ventosas. El capping, son estas copas que antes se hacían en arcilla hace mucho tiempo y ahora se utilizan en vidrio o en plástico. O en plástico. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos la copa. Aquí. Y la bombilla o la válvula, que es, ¿sí?, la que permite hacer la succión. Ojo, eso nadie en la casa lo puede hacer así como así, porque eso se puede conseguir en el mercado, pero esto, si no se hace bien, ¿qué pasa? Puede provocar en la zona donde la persona pueda tener un dolor o no dolor, un daño, si no se conoce la, ¿listo?, zona, el músculo y el tejido que se va a trabajar. Perfecto, vamos a hacerlo. Principalmente lo que se debe conocer es la estructura anatómica sobre la cual se está aplicando la ventosa. Okay. Porque tenemos que tener cuidado con ganglios y zonas sensibles en el cuerpo. Muy bien, entonces, aceitico. Ese aceitico es para la succión, para que se pueda, o es para que no irrite la piel en ese momento. Muy buenas preguntas. Respuesta
a dos técnicas que voy a aplicar ahora. Uno, la ventosa deslizante. La ventosa deslizante permite que podamos desplazarnos a través del tejido muscular y de esa forma podemos ayudar a que el músculo se relaje. Otro es la ventosa fija. La dejamos sobre la zona donde el dolor se está manifestando, la dejamos por un tiempo donde nosotros como profesionales podemos observar que la zona necesita 3 minutos, 4 minutos, todo depende del punto de dolor, si es punto gatillo, si es contractura o un espasmo. Y de esa forma, por ejemplo, si él manifestara un dolor en la zona donde ahora estoy palpando, puedo hacer la succión y dejarla para que pueda internamente provocar una congestión, que es mayor fluido de sangre. Sí. Poder en la zona del dolor anestesiarla de forma natural a través de la técnica de vacío, la compresión que se mantiene y el oxígeno que está allí, que al final, al retirarla, ella hará un sonido que es lo que le da propiamente su nombre y la calidad de la terapia. Ok, entonces aquí estamos viendo la fija. La fija, técnica, o sea, de ventosa fija. Listo. Esa es, ¿te está doliendo? O sea, no duele, no duele en este momento, no duele, pero entonces lo que vemos es cómo succiona la piel, succiona. No sé, ¿ahí también el músculo se succiona o solamente es una parte de la piel? No, por ejemplo, en este caso hay varios niveles de succión. Mientras más succión le metamos, añadimos más tejido al cual estamos interviniendo. Listo. En este momento sería para el dolor. O sea, ¿la fija sirve más para el dolor puntual o...? Para ayudar a anestesiar gradualmente la zona del dolor. Las ventosas en muchos lugares se están empleando en vista de que ha sido muy beneficiosa al complementarlo con masajes, con fisioterapia, con kinesioterapia, quiromasaje. Es decir, todas las técnicas que se estén empleando para tratar terapias manuales es un complemento muy bueno para poder ayudar a esa persona que tiene ese dolor lumbar, ese dolor cervical o en su defecto piernas. Para los ciclistas, para los deportistas, para las personas que hacen fitness, es una terapia que les ayuda. Y aquellas personas que no tienen este tipo de rutina o estos hábitos pueden hacerlo, de hecho, amas de casa, personas que diariamente están laborando, haciendo movimiento, haciendo levantamiento de carga. A veces las posturas que se adoptan en estas actividades no son las adecuadas y pueden provocar una lesión. Ok, entonces aquí estamos viendo la fija. ¿Vas a succionar más o así ya queda lista? Para demostración está bien. Perfecto. Pero importante que cuando la retiramos, ella hace el sonido particular que es donde se libera el dolor. Sí. Ok. Se escucha cómo ella libera el viento y allí la persona puede sentir en la zona relajación. ¿Cuánto tiempo se debe hacer este procedimiento? Se puede realizar... O sea, ¿cada copita, cada cuánto la dejas? La podemos dejar 3 a 4 minutos. Listo, y digamos, se le hace esto hoy a él y él cuándo siente la mejoría. En el momento. Él puede sentir en el momento. Eso es inmediato. Puede sentirlo. Y automáticamente él puede manifestar relajación y complementarlo seguidamente de un masaje, sea relajante, sea deportivo o terapéutico en la zona, que puede beneficiar una recuperación mayor y el dolor puede bajar gradualmente. Listo, nos trasladamos a Itagüí porque John Jairo nos está llamando hasta ahora. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien ustedes? Muy bien. John Jairo, ¿cómo te ha ido? Hombre, bien, bien. Para que con un dolorcito raro, hombre. ¿Y en dónde tenés el dolorcito, querido? A ver, no me quería, que te diera yo. Dicen que es el músculo esternocleidomastoideo. Ok. Entonces me tiene jodido desde la nuca hasta abajo. Me cuesta a la mano izquierda. Listo. ¿Qué le podemos decir a John Jairo? Ahí, en estos casos, es donde mayormente entra mi intervención, cuando ya son dolores más puntuales. ¿Sí? Él ya lo pudo manifestar, tengo un dolor en el cuello, ya me dijo exactamente hasta el nombre del músculo que le está afectando. ¿Sí? Yo como terapeuta, yo lo que llego es hacerle una evaluación, corroborar toda la información que él me da con los datos que yo estoy obteniendo bajo la evaluación. ¿Sí? Y a partir de ahí, diseño un plan de tratamiento donde pudiera usar ventosas o cualquier técnica manual que me permita liberar o
disminuir el dolor, sí, en la persona. Muchas veces esos casos en que un 80% se disminuye muchísimo, se el dolor. Inclusive con una sesión he quitado un dolor, lo que llaman mico muchas personas. Bueno, entonces la idea es que usted se acerque a un profesional para que, exacto, puedan evaluarlo bien, porque posiblemente si se hace un masaje de su esposa o de alguien de afuera, puede que no lo mejore, sino, exacto, que sea momentáneo. ¿Qué otros masajes ahorita podríamos hacer? La ventosa que recorre o que hace el masaje completo. Ok. Al ver que usamos la técnica de ventosa fija, sí, ahora si la persona tiene estrés, sí, o manifiesta lo que muchos dicen, ese peso, esa carga, tanto emocional, porque también podemos entender que los masajes no son únicamente cuando sientes dolor. Tú puedes recibir un masaje cuando hay estrés, cuando hay exceso de ansiedad, depresión. Esto puede beneficiar muchísimo a esa persona que, super, puede estar ahora mismo sintiendo presión, o que puede estar en su recámara sintiendo una carga emocional por ciertas dificultades que esté sucediendo en su vida. El masaje puede ayudar. Cuando uno empieza a sentir, vamos haciéndolo, cuando uno empieza a sentir como que hasta el cuello le está pesando, eso le puede servir, y ahí ya succionamos, ¿cierto? Sí, así es. Ah, ok, ya está lista, esa sería la fija, pero, correcto, lo que están haciendo es el masaje. Eso, la técnica de ventosa deslizante, que permite que toda la zona donde estoy haciendo ahora mismo el movimiento pueda tener una mayor circulación. A simple vista se puede observar que deja un enrojecimiento. Sí. Para muchas personas parece traumático. Hay fotografías e imágenes de las ventosas sangrantes, que es una técnica que se emplea ya cuando es un dolor mayor o se ha dañado internamente parte del tejido. Nosotros solamente empleamos técnica de ventosa fija y técnica de ventosa deslizante. Vemos que en las fijas muchas veces vemos varias puestas, muchas, sí, muchas, muchas. ¿Por qué? O sea, ¿el dolor tiene que ser muy grande o eso qué hace que pongan tantas copitas? No. La cantidad de ventosas depende de la zona a tratar. Okay. Si yo lo que quiero tratar es un músculo, por decirte, del dorsal ancho, que es un músculo muy grande y abarca mucho espacio, tengo que colocar varias copas en varios puntos del músculo a lo largo de todo el recorrido muscular, y ahí ya va determinado el número de ventosas. Ese tampoco te duele, ¿cierto? No. Ninguno de los dos duele. Bueno, nos vamos con llamadas ahora, que tenemos a Luz Elena Díez. Luz Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Luz Elena. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás viendo el programa Juiciosita? Sí, señora. Ay, qué bueno. Luz Elena, ¿cuál es la pregunta que tienes? Mi pregunta es sobre la fibromialgia. Sí. Pues que tengo un dolor lumbar, muy grande, muy generalizado, pero más que todo las piernas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Listo, Luz Elena. Muchas gracias por tu llamada, y qué rico que nos estás viendo de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Qué le podemos responder? Bueno, con respecto a la fibromialgia, pasa algo muy particular. Lo primero que tiene que hacer es irse a evaluar por un profesional que pueda determinar si efectivamente es una fibromialgia o no, porque muchas veces asociamos múltiples dolores del cuerpo con fibromialgia cuando realmente no es una fibromialgia. Entonces, lo primero es eso. Segundo, si es una fibromialgia, es un tema a tratar, que es un proceso bastante como larguito, que hay que tenerle mucha paciencia. ¿Por qué? Porque son lesiones que viene dado de una combinación muscular, pero también con el sistema nervioso. Entonces ya hace como un enlace entre los dos sistemas, que uno tiene que ir corrigiendo poco a poco. Listo, ahí le contestamos entonces a nuestra televidente, y vamos a un pequeño corte y ya regresamos para que sigamos hablando de las ventosas, que es el masaje que estamos abriendo acá, y sobre los programas y proyectos que tiene la Secretaría de Medio Ambiente acá en nuestra ciudad. Ya regresamos con más en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi
Mi parque, tu casa, continuamos a esta hora. Verónica, esas recomendaciones, esas conclusiones, ese tema que es de todos, de cuidar nuestro ambiente y más acá, nuestra casa, que es la ciudad. Claro que sí, bueno, recordarles a todos que este papel para que mejoremos las condiciones de calidad de vida, de la calidad ambiental, también dependen de cada uno. Entonces, contarles pues que en la Secretaría vamos a seguir avanzando mucho en temas de educación ambiental y hacerles un llamado a ustedes, a la ciudadanía, a que sigan acompañándolos y entiendan ese papel tan importante. Cualquier acompañamiento que requieran en temas de estos puntos críticos de residuos, como nos mencionaba el señor, temas de educación ambiental, de ecohuertas, por supuesto, como lo hablamos ahorita, nos pueden escribir al correo electrónico secmedioamb@medellin.gov.co y estaremos atentos a todo lo que ustedes requieran. Bueno, ¿qué tal si repetimos el correo para que las personas en la casa ya sacaran el lapicero y lo puedan anotar bien? Muy bien, secmedioamb@medellin.gov.co. Verónica, muchas gracias por estar acá, gracias por contarnos cuáles son esos programas que tiene la Secretaría de Medio Ambiente, porque es un tema de todos y para eso es Mi Parque, Tu Casa, para que juntos aprendamos de eso. Verónica, ustedes, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muy contenta de estar aquí, bueno. No, muchas gracias por venir. A ustedes. Señorita, espero verte después corriendo por acá. Claro que sí. Bueno, paso por este lado para que miremos las ventosas y las vamos poniendo. Esta parte que la vas a hacer es más, me decías, terapéutica. Sí. Pues, sí. Acá es una pequeña demostración de cómo sí. las puedo implementar en casos de dolor. Ok. Es decir, acá yo estoy colocando las ventosas en el todo el borde escapular. Sí. Es decir, una persona que tenga una lesión de hombro, una limitación en los hombros, yo les puedo colocar estas ventosas alrededor de todo el borde escapular y así libero toda la tensión o todo el tejido que esté ocasionando dolor, restricción o cualquier patología sobre el tejido blando en la zona. Entonces, listo. De esta manera se puede observar las ventosas. Gabriel, ¿cuáles son esas recomendaciones finales? ¿Cuál es ese mensaje para las personas que se interesan ahora y que conocieron hoy las ventosas? Ok, las recomendaciones siempre son prestarle atención a lo que te diga tu cuerpo. No solo esperar a que tengas un dolor fuerte o una lesión propiamente para tú ir a hacerte un chequeo, ver cómo están tus hombros, ver cómo están tu zona lumbar, tu cuello, disminuir o liberar tensiones de todo tu cuerpo. Yo siempre les digo esto a mis pacientes y es que veas tu cuerpo como ves a tu automóvil. Tu automóvil no es necesario que esté dañado, que tenga una falla para tú llevarlo al mecánico, hacerle cambio de aceite, alineación y balanceo, y eso te va a permitir que el auto dure en mejores condiciones por muchísimo más tiempo. Que tengas calidad de vida. Exacto. Muy bien, Moisés, ¿dónde los pueden contactar? ¿Cuáles son esas redes sociales? Y ese mensaje pequeñito final para que cuidemos nuestro cuerpo. Así es, nos pueden visitar en la carrera 42913, detrás de la iglesia del Parque del Poblado. Allí nos encontramos en Sport Massage Medellín. Nos pueden contactar por el 314-663-9180. Por allí pueden pues preguntar, agendar cita. Y pueden seguirnos en Instagram como Sport-Massage-Medellín. Y en Facebook, Export Massage Medellín. Muy bien, ese mensaje final para las personas, para que realmente vean esto como un complemento y que sean responsables de, con las personas que se lo vayan a realizar, obviamente. Como decía mi compañero, no esperemos a que sintamos los dolores, a que nos empeore el soportarlos, porque muchas personas dicen, tengo que vivir con el dolor o me dijeron que debo vivir con él. Realmente a nadie le gusta vivir con dolor o sentir dolor, así que les recomiendo sacar el tiempo necesario para que puedan recuperarse, para que puedan buscar servicios como el que ofrecemos nosotros, de calidad, con profesionales que puedan brindarte esa asesoría y al mismo tiempo esa ayuda. Gusto en conocerlos, muchas gracias. Muy bien, Jorge, siendo el modelo de nosotros, y yo me desplazo a mi set principal para despedir Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que es la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Obviamente, mañana los esperamos con enfermedades autoinmunes, qué hacer, cómo tratarlas, cómo integrarse a esto y cómo resolverlos. Enfermedades autoinmunes, 9 de la mañana, para que usted y yo tengamos esa cita que tenemos.
tenemos con Mi Parque, Tu Casa. Feliz día para todos y recuerden que se pueden dejar sonreír de la vida. Chao.